Vamos a ir a Villa Gesell, abríamos también con esta tragedia, ¿no? Con este derrumbe de este hotel emblemático allí en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Gesell, ¿no? Una situación que ha conmocionado al país, ¿no? Un fallecido, varios desaparecidos. Guillermo Andrada es periodista, está en Gesell y nos va a comentar cómo está a esta hora, ¿no?, la situación. Hola, Guillermo, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, la situación en este momento está igual que a las 10:30 de la mañana cuando se rescató a la primera víctima de este derrumbe ocurrido hoy a la madrugada, a la 1 de la mañana. Y también se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida que era la pareja de esta mujer de 80 años, que eran dos turistas de la ciudad de Balcarce, acá en las cercanías de Mar del Plata, que estaban en un edificio contiguo al hotel que se derrumbó y que fue aplastado por el hotel. Ustedes tienen ahí la imagen, ¿ven? En el centro está el hotel que se derrumbó. Y a la derecha de la imagen, que hay como dos tramos de casa, eso es todo, era todo un edificio de departamento de dos plantas, que fue cortado literalmente al medio, donde falta todo ese espacio, por la caída de este edificio de 10 pisos, que como dije recién, se produjo hoy a la 1 de la mañana aproximadamente, 12:45, 1 de la mañana aproximadamente, por el horario que fueron convocados los bomberos, es la caída del edificio. Las tareas de rescate, por supuesto, que comenzaron de inmediato y continúan ahora, organizándose por turno bomberos de toda la región, de aquí de la costa atlántica y también del centro de la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, los peritos de la Policía Federal Argentina que llegaron hoy temprano, de la Fuerza de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y los trabajadores del corralón municipal que con palas, carretillas y baldes junto con los bomberos están sacando los escombros como si fuera una demolición casera, porque no se puede ingresar con maquinaria a ese lugar. Cuando ustedes ven las imágenes aéreas, se dan cuenta que todo ese derrumbe se produce hacia adentro y el edificio implosiona y cae hacia un costado y es imposible acceder con maquinaria. Está rodeado de otros edificios y del frente del propio edificio que se cayó, que habrá que destruirlo finalmente luego para poder liberar todo ese espacio. Ese semicírculo que ustedes ven ahí adelante es el frente del edificio, es la primera construcción que data del año de los años 80 del resto del edificio, que se había hecho un anexo hace muchos años y para el cual se había pedido ahora autorización municipal para hacer algunas modificaciones después de la venta del edificio acontecida aproximadamente a mitad de año, por los datos que tenemos. Según el expediente municipal, que yo les voy a alcanzar una copia, todas las obras fuertes fueron denegadas y solamente se aprobaron algunos cambios de piso, algunos cambios de mesadas en los departamentos y los cambios de algunos marcos de ventana en la parte del frente del edificio, la que se mantiene en pie. Hacia adentro no se había habilitado otra obra importante que ellos habían solicitado, como era la construcción de un hueco para un ascensor, para dotar de un ascensor desde la parte frontal por la cochera, la planta baja es una cochera, está en húmeda, ¿no eso? Y conectarlo con el edificio de pisos que estaba detrás. Según datos que yo he podido recabar de técnicos de construcción, un arquitecto y demás, él me decía, extraoficialmente, me confirmaba que la obra del ascensor, por más que el municipio lo había prohibido, y ahí en ese expediente que yo les voy a pasar, lo van a ver, el 15 de octubre pasado, les notificó que la obra no estaba permitida hacerse porque el anteproyecto no cubría las medidas de seguridad que el municipio requería. En principio la obra siguió igual de manera clandestina, hace 15 días atrás, menos de esto. Pero según este arquitecto me decía que él no cree que haya sido consecuencia del hueco del edificio precisamente, sino de otras obras que van apareciendo ahora, como que han tocado columnas y de la estructura y demás, más hacia el lado del edificio para el que cayó. Porque el edificio cayó hacia adentro, es hacia un costado. Claro.
aplastando el edificio Lindero. Él cree, está, los peritos policiales certificando esto, están trabajando, que han tocado parte, la parte estructural del edificio, por eso se cayó hacia ese lado. Guillermo, en cuanto a víctimas, bueno, sí. Sí, vos me decías, hay una persona fallecida y hay otra en y grave una estado. Persona rescatada. Claro, y sí. Hay 10 personas y después que están desaparecidas. Hay entre 7 y 9 personas, porque tampoco hay certeza de cuántas claro. realmente son, personas que están atrapadas entre los escombros y se desconoce el estado de su estado de situación, porque no había huéspedes en el hotel, sino eran trabajadores que habían sido traídos para estas pequeñas obras de refacción que se estaban haciendo y que era hora de descanso. Allí, dos de ellos estaban en la puerta a la hora del derrumbe fumando junto con, el, sí. con la carrera de otro edificio ligero, y ellos salvaron su vida, y otros dos llegaron luego de conocerse el resultado, y esas 4 personas fueron aprehendidas por la justicia a través de la Fiscalía 1 de la doctora Zamboni para tratar de tener allí mayor información sobre qué era lo que se estaba haciendo, quién había decidido esto y por qué se habían violado las indicaciones municipales que prohibían seguir adelante con esa obra. Aprendidos, ni siquiera detenidos, la carátula es estrago culposo. En sí. principio la Fiscalía de la doctora Zamboni ha puesto esa carátula. Y ahora se sigue trabajando constantemente, se están turnando los bomberos de distintos lugares en la búsqueda muy minuciosa y muy lenta, muy, muy cuidadosa, porque se trata de mucho escombro y de losas enteras, de 10 pisos que han quedado allí y no se tiene más contacto con nadie. Hay perros buscando y no hay señales. Se comentó hace un rato que pareció escucharse un llamado de auxilio o algo así, pero no, nunca se pudo confirmar. Y en principio está la situación al momento. Al momento estamos en esa situación. Se sigue trabajando, se sigue buscando con mucho cuidado, reitero, pero sin mayores novedades en eso. No, imagino, Guillermo, con la percepción que tenés estando en el lugar, la situación de los familiares, ¿no? La desolación ante no encontrar respuesta. Debe ser un tema muy trágico, ¿no? Allí, cerca del lugar. Sí, mira, en el lugar, más allá del ruido de la maquinaria, reina un silencio absoluto. Cada tanto se para todo para ver si se escucha algún ruido. Llegaron familiares de este matrimonio que quedaron, los retuvieron 200 metros antes de llegar a la obra. Después le comunicaron la situación ahí. Frente al edificio caído, lo único que hay en este momento son bomberos, policías y personal de rescate. Ni siquiera los periodistas podemos acceder al frente del edificio. Estamos trabajando desde la esquina, donde se ha puesto un puesto de prensa y donde vienen a traer información cuando la hay oficial. Hoy estuvo presente así el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que llegó a las 3 de la mañana, 2 horas después del siniestro, estaba acá en Villa Gesell. Y bueno, y el intendente municipal, obviamente, que estuvo toda la mañana ahí, todavía están allí, y también, bueno, distintos funcionarios municipales y provinciales que están presentes en el mar. ¿Hay edificios de estas características, Guillermo, en Gesell, que datan de esta década del 80, como mencionabas? Sí, sí, esa precisamente es una zona vieja, vieja en el sentido que es la primera zona turística que se desarrolla en el centro, porque eso es pleno centro de la ciudad. Se han abierto, hay más edificios altos, sí, pero ya en décadas posteriores, en los 90, en los principios del 2000, se han hecho edificios nuevos. Aquí hay una dirección de inspección de edificios de departamentos y balcones y más, que ha clausurado unos cuantos en el transcurso del año pidiéndole reparaciones y adecuaciones, y hay un control bastante estricto de esa situación. Si pudiera yo girar la cámara, sí. Estoy intentando eso, me está dando dificultades porque ahí tengo poca señal de internet. Al fondo de donde yo estoy hablando se ven edificios de alto. Hay edificios de 10, 12 pisos aquí, varios. Y de esa época también hay unos cuantos, no en esa zona precisamente, ¿no? En esa zona así antiguos estaría únicamente ese edificio. Los otros que lo circundan son edificios mucho más nuevos. La fiscal que entiende en la causa es la que estuvo en el hecho de Baez Sosa, ¿no? Exactamente, la doctora Zamboni, la misma fiscal, sí. Bien. Había, según la información que teníamos, algunos detenidos o demorados que tenían que ver con la obra. Sí. Y Cuatro. Sí.
Sí, adelante. Te escucho. Digo, cuatro obreros y los arquitectos, no sé si habían sido consultados, detenidos. Oficialmente se habla solamente de cuatro aprehendidos sin detallar. En principio, lo que se comentó acá, la información que dio el ministro de Seguridad fue la de cuatro aprehendidos que, por las palabras del ministro, eran trabajadores. Dos que estaban en la puerta del edificio cuando se derrumbó y dos que llegaron enterados de la situación a ver por sus compañeros y demás y se presentaron y fueron aprehendidos en ese momento. La información que yo tengo es que no hay profesionales al frente de la obra, que eso también sería una grave situación. Bien, bien, Guillermo, gracias por el tiempo. Sabemos que son minutos donde la información manda. Vamos a estar seguramente hablando en estos días y ojalá que tengamos buenas noticias respecto a aquellas personas hasta ahora desaparecidas. Te mando un gran abrazo, Guillermo. Gracias, muy atentos. Ahí les reenvío el parte de prensa donde se detalla toda la cuestión de la inspección de la obra. Gracias y que tengan buenas tardes. Buenas tardes.